Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la sala de Economía y Organización de Empresas y hoy vamos a concluir en este video tutorial con las fuentes de financiación ajenas, en este caso a largo plazo. O sea, son aquellos recursos que la empresa busca en el mercado y que deben ser devueltos en un periodo superior al ejercicio económico, que es superior a un año. Puede ser fuentes a 2 años, a 3, a 10, en función de aquello para lo que se utilice. Y se van a utilizar para financiar elementos pertenecientes al activo no corriente, como por ejemplo puede ser el inmovilizado material, edificios, vehículos, maquinaria, equipos informáticos, al inmovilizado inmaterial que puede ser la propiedad intelectual, propiedad industrial o patentes, o también para el inmovilizado financiero que pues, es la compra de acciones de otras empresas o pues, cualquier tipo de activos financieros en el mercado financiero, ¿no? En la bolsa o... pero también se pueden utilizar en elementos de activo no, perdón, corriente. Recordad que en la financiación a corto plazo solo se utilizaban para elementos del activo corriente, que son aquellos que se van a utilizar en el proceso de fabricación porque los teníamos que devolver antes del ejercicio económico. Pero estos elementos de la fuente de financiación del activo, de las financiaciones ajenas a largo plazo, se pueden utilizar tanto para elementos del activo no corriente, que son aquellos que van a permanecer en la empresa durante más de un ejercicio económico, y también si sobra algo se puede utilizar para financiar el activo no corriente, porque como estos recursos ajenos a largo plazo se van a devolver más allá del año, pues no hay ningún problema para financiar aquellas cosas que utilizamos de un día para otro o de mes a mes, ¿no? Bueno, tiene un coste, porque evidentemente es un coste, es un tipo de interés que se aplica en el mercado y que puede ser superior o inferior al de la financiación ajena a corto plazo. Bueno, ¿qué posibilidades hay? Pues posibilidades hay estas cuatro. Como en el caso anterior de los préstamos y los créditos, los separo para diferenciar y dividir y clasificar las posibilidades que hay en cada caso y volvemos a repetirlo como pusimos en el video tutorial de corto plazo, pero bueno, por si acaso no lo visteis, pondremos las diferencias. El primero que vemos es lo que se llama emisión de obligaciones. Aquí hay que diferenciar lo que son acciones y obligaciones, que aparte de ser una pregunta que puede caer en exámenes tipo PAU, tipo universidad, pues es necesario que las personas de la calle sepamos lo que hay, la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? Bueno, imaginaos que una empresa necesita pues, una cantidad de dinero de 10.000 euros, por ejemplo, y dice, voy a sacar al mercado obligaciones, pues por ejemplo, de 10 euros cada una, con lo que tendría que sacar un total de 1.000 obligaciones. Bueno, estas obligaciones, como su nombre indica, lo que hace es que todas aquellas personas que tengan una, dos, tres o las que sean, al final de un periodo determinado que viene marcado dentro de la obligación, que es un título, es una hoja, bueno, pues nos dice, a los 2 años se le devuelve el dinero más una cantidad, que puede ser un tipo de interés variable, puede ser una cantidad que se disponga por el, digamos, gratificación por el dinero que se nos ha prestado, ¿no? Pero una obligación no es una acción. ¿Por qué? Porque las acciones, aparte de cotizar en bolsa, de poder cotizar en bolsa, dan la posibilidad de acudir a las juntas de accionistas y de tener voz y voto en función del número de acciones que se tengan y de los estatutos, el número de participaciones que el estatuto determine. Y son partes alícuotas del capital de la empresa. ¿Qué son partes alícuotas? Son partes proporcionales. Si yo tengo un capital de 1.000.000 de euros y tenemos 1.000 acciones, indica que cada acción tiene un valor de 1.000 euros. Que luego pueda subir o bajar, haremos un video tutorial sobre lo que es el mercado financiero. Eso depende después ya no del funcionamiento real de la empresa, sino de las condiciones de oferta y de demanda del mercado de valores. Cuando los precios de las acciones suben es porque hay un exceso de demanda, como en cualquier mercado normal, y cuando las acciones bajan es porque sobra papel, la gente no lo compra, ¿no? ¿Por qué caen las bolsas? Bueno, porque las acciones
bajan de la suma total de lo que sería el volumen total de empresas que cotizan en bolsa, esto os digo que haremos un video tutorial sobre ello, bajan. ¿Por qué puede pasar? Pues evidentemente una cosa tan importante como que no haya estabilidad en el gobierno y la inversión internacional desaparezca de la bolsa de ese país. Pero bueno, eso ya os digo que lo veremos en un video tutorial determinado. Y también las acciones permiten el que se pueda participar en el reparto de beneficios si lo hubiera. O sea, si la empresa tiene unos beneficios y tú eres accionista de esta empresa, tienes beneficios, tienes participación en los beneficios. Las obligaciones no permiten ninguna de estas cosas. Ni cotizan en bolsa, ni te dan derecho a voz y voto, ni te dan derecho a recibir beneficios de la empresa, ni evidentemente son una parte alícuota del capital, sino es una parte proporcional del dinero que necesita la empresa a un momento determinado. Bueno, como os decía, los siguientes son los préstamos y los créditos. El préstamo, cuando nos dan un préstamo, nos dan el total del dinero que necesitamos. Imaginaos que yo tengo un préstamo por 1.000 euros, me dan ese préstamo por esos 1.000 euros, y si se me aplica un 10%, pues al vencimiento yo tendría que pagar 1.000 más el 10%, 1.100 euros. Y como veíamos en el caso del crédito, si yo tengo una línea de crédito de 1.000 euros y solo utilizo 800, ese 10%, significaría que yo tendría que devolver solo 880 euros, porque estos otros 200 no los utilicé y no se me aplica ningún tipo de sanción o interés sobre ellos, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre el crédito y el préstamo principalmente. Y luego tenemos la última opción, que es el leasing, que es un tipo de arrendamiento operativo o arrendamiento financiero por el cual una empresa no necesita comprar una maquinaria determinada, sino que a través del pago de una cuota o arrendamiento, porque en el fondo es un arrendamiento mensual, puedo utilizar ese producto, esa maquinaria, o ese bien inmovilizado durante un tiempo determinado, y al final de esa vida útil, de esa vida del contrato de leasing, yo tengo dos opciones: la de quedarme con esa maquinaria por el valor residual o hacer un leasing nuevo por otra maquinaria nueva. Imaginaos, es el típico ejemplo, yo tengo un gimnasio y necesito una cinta de correr, pues por ejemplo valorada en, vamos a poner que sea muy buena, con los últimos avances, que suba, que se ponga de espalda, que no sé qué, bueno, 50.000 euros, y que puede tener una vida útil de, pues no sé, de 5 años. Yo podría, pues, emitir obligaciones, por ejemplo, o pedir un préstamo, un crédito, o digo, voy al leasing. Bueno, pues, si yo digo, voy a hacer un contrato de leasing, pues, por ejemplo, por, vamos a poner, pues, 4 años. Y me dice el que me alquila la cinta, que me pone, pues, por ejemplo, de cuota mensual, pues vamos a poner 100 euros. 100 euros al mes. A la vuelta de estos 4 años serían 5.000 aproximadamente por 4 serían, yo habría pagado unos 20.000 euros más o menos. Y me tendría la opción de pagar 30.000 más y quedarme con esa cinta antigua, o decir, no, hago otro leasing nuevo por una duración determinada y tengo una cinta nueva. Es parecido al renting que algunas empresas utilizan para el tema de los coches. Bueno, esperando que os haya quedado, bueno, pues por lo menos una aproximación bastante real de lo que es de lo que son las fuentes de financiación ajenas a largo plazo, que, como os digo, complementan el tutorial anterior del corto plazo y el anterior de la autofinanciación, pues estamos por terminado lo que es la financiación en la empresa, y como siempre me despido agradeciendo vuestra presencia. Muchas gracias.